Mi gente bonita, pues aquí miren, esto es lo que voy a almorzar: huevitos con chorizo, un poquito de cecina, que fue lo que comí ayer, mis frijolitos y mi chilito, que no puede faltar, ya saben, y pues mi cafecín moca. Aprovecho. Quiero que vean, estoy ocupando mi olla express. A mí me da bastante miedo usarla, pero pues es más mis ganas de ahorrarme el tiempo de guisado y obviamente el gas que la uso. Pero pues yo siempre ando con mucha precaución. Mira, hasta que no se baje esa valvulita hasta abajo, no la quito, y la verdad que me da mucho miedo. Pero pues tengo que guisar. Voy a hacer una carne de puerco con salsa de ciruela. Ya les muestro más adelante. Bueno, mi gente, me llegaron dos paquetitos. Ya que estoy aprovechando el hot sale de, pues sí, que cada año te dan en algunas plataformas y también tiendas en línea y físicas, así que vamos a verlo. Vámonos para allá. Ya les voy a mostrar. Ay, esto es un lío. Es un lío, mi gente. Compré unos pants, uno para mí, uno para mi esposo. Uno para mí y otro para el esposo. Y también compré unos tenis. ¡Ay, no manches! ¡Wow! ¡Vean esto! ¿Pueden verlo? Están hermosos, hermosos, hermosos. ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay, me los voy a probar! ¡Están divinos! ¿No creen que fueran tan así? ¡Yeah! Son del número... ¡Ay, ni veo! Ah, centímetros 24, creo que sí. Vamos a ver. Ay, me los voy a probar. Ahorita vengo. Mi gente, pues me quedaron perfectos. Los amo.
Ah, no manches, están divinos. Se los recomiendo. Ahorita les digo cuáles son. Bueno, aquí va, aquí dice. Dice tenis de running para mujer Nike Quest 4 Premium. Ahí está, Quest 4 Premium. No, se los recomiendo, chicas. Tienen que comprárselos. No, estoy parada en nubes, chicas. No, 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 no. Siempre digo eso cuando compro estos tenis. Pero la verdad, Nike y Adidas son mis favoritos. Últimamente me había comprado puros Adidas, pero le di otra oportunidad a los Nike. Y la verdad no me arrepiento, están súper chicas. Súper. A ver. A ver si se ven. Están divinos. 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 Bueno, chicas, también me compré este pants tipo jogger, que le llaman. En talla L. ¿Qué tal se ve? También, ¿no? ¿Sí se vieron? Voy por los otros. Espérenme. Y también estos para mi esposo. No es que estos son afelpados, son para el frío. Sí se ve grande, pero yo creo que sí le va a quedar. No sé si le voy a quedar. Es que esta cosa no tiene mucho elástico. Tiene esto, pues, pero ¿será que con esto sea suficiente? Ay, no sé. Bueno, pues ahí. Y pues quiero decirle que estoy muy contenta por todo lo que compré. La verdad estuvo muy padre. Yo sí quise aprovechar este hot sale. Obviamente no me voy por el marketing de la promoción, porque yo llevo meses rastreando este tipo de artículos y sé que sí bajaron. Entonces yo aproveché, gente. Yo aproveché, así que aproveché. Ya me salieron muy económicos. Mire, ha estado en 2.80. Este obviamente en temporada de invierno. Y ahorita lo agarré en 150. Entonces, aproveché. Y el otro jogger también está como en 2.20 y ahorita estaba en 180. Bajó un poquito el mío. Y lo que quieren saber, bueno, si es que no quieren, yo se los digo. Los tenis estaban de 1.870 a 1.109 por la plataforma. Así que aprovechen, chicas, aprovechen. Bueno, miren, mi gente, estos son los tenis, los últimos tenis que me compré para correr. Son, ay, no sé si, a ver, déjenme. Es que no se ve porque están como a contraluz. Ahí. Miren, son estos. Estos son Adidas. Ay, la verdad que déjenme ver si. A ver, aquí en el piso. Dice. No, no dice. Pero mire que la suela está bien asquerosa. Pots S31. Aquí dice, mire. Miren, están algo sucios porque ahorita es los que estoy usando. Estos no los uso para correr todavía. Los que uso para correr son unos Nike negros. Ah, no me acuerdo también qué modelo es. Pero pues ahorita me acabo de comprar esos. Estos no tienen mucho que los usé. En este año los empecé a usar. No, miento, como en diciembre. En diciembre me los llevé para pasar Navidad.
Navidad o Año Nuevo, Navidad, para pasar Navidad en ahí en Guerrero. Y pues ahorita ya me compré mis, bueno, los tenis ahorita que acaban de ver y estoy encantada, mi gente, se los recomiendo mucho. Y pues bueno, también quiero hacerles el comentario de esto que les estoy diciendo, pues no es por presunción, mi gente. Simple y sencillamente me gusta invertirle en el aspecto de que a mí me gusta caminar, correr, trotar. Entonces prefiero ahora sí que ahorrarle para comprarme un buen calzado, porque temo lastimarme. Y la verdad, si yo me llego a lastimar, ay, no sé qué pasaría, porque yo amo correr, gente. Así que, pues, espero no se lo tomen a mal. Nos vemos. Adiós. Bye. Creo que ahí se ven mejores. Bueno, creo que aquí se ve mejor. Son lila y ahorita traigo unos Adidas azules. Entonces estos, ay, es que no me juzguen. Pero ropa casi no me compro, mi gente. Toy. Sí, soy medio adicta a los tenis, pero es por lo mismo de que yo camino y corro, siempre. Entonces, pues sí trato de invertir en un buen calzado, mi gente. Miren mi camita. Vamos a ver la cama arreglada. Bye. Ahora sí, bye. Voy a terminar con la comida. 2000 years later. Bueno, mi gente, aquí vamos a usar la famosa pluma de futón con luz azul para ayudarte con los granitos. Miren, por ejemplo, este que yo tengo aquí. La verdad me ha estado ayudando bastante. Yo lo recomiendo. Y la forma de uso es que tu cara debe estar perfectamente limpia. Yo aquí me acababa de salir de bañar, así que sin ningún producto en tu rostro, vas a colocar la pluma directamente en el granito, sin que la pluma toque tu piel. O sea, centímetros, no centímetros, un milímetro separado de la piel. Vas a colocar la pluma y vas a cerrar tu ojito para que la luz no te lastime. Sí, aquí estaba batallando un poquito, mi gente, porque pues ya saben que no me gusta darles la cara completa. Entonces, pues batallaba mucho porque me quedaba un poquito alto el espejo de mi baño, así que pues hice lo que pude. Pero aquí lo importante, mi gente, es que este producto, al menos a mí, sí me funciona. Lo coloco por alrededor de dos minutos, pero ustedes lo pueden ir checando cómo va reaccionando su piel, a lo mejor por un tiempo menor a 2 minutos, puede ser hasta menos de 1 minuto para ver cómo reacciona su piel, mi gente. Hagan esa prueba, por favor. Esto me funciona a mí. Y bueno, mi gente, ya para despedir el video, pues ya voy a dejar de grabar, no voy a hacer nada ya por el momento. Bueno, sí, voy a lavar mis cubrebocas. Y pues eso sería todo, pues ya la voy a dejar de grabar. Miren, en este. Ay, mira, está un poquito. Lo que pasa es que este lo tengo aquí, miren. Este va aquí. Tiene su clavito y aquí lo dejo. Entonces, por la humedad y todo. Pero este me lo compré en Betterware. Y pues la verdad que a mí me ha funcionado bastante para no salir a la calle. Para mí, a la calle. Aquí afuera el patio está muy bien. Entonces, pues voy a lavar acá. Entonces, así, mira, mi mini lavadora. Lavadorcito. Y pues ahorita voy a lavar. Y los lavo con jabón de barra, del que quieras. En este momento estoy usando este. Entonces vamos a darle. Son de trapo.
sería todo, mi gente. El día de mañana, pues, les sigo grabando. Mañana llega mi esposo. Yay. Así les puedo grabar. Pero, pues, esto sería todo, mi gente. Así que, bye.